Somebody check the volume. Shalom, shalom. Nosotros somos los verdaderos israelitas viniendo semana tras semana para predicar la verdad de las escrituras, el verdadero Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, conforme las escrituras. Como siempre, vamos a iniciar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Ruach HaKodesh. Doble honores a los apóstoles ancianos de la gran piedra molino que están en New York y en los diferentes campos de GMS. Y un saludo a todos ustedes, hermanos, obrando en la fe con el fin de edificar y exhortar a su prójimo por el poder y espíritu de Jehová Hashem Yahashai. En el nombre del Espíritu Santo, a ustedes, hermanos, mandamos saludos, man. Y otra semana que el Señor nos permite salir a las calles y los vallados a declarar las escrituras conforme está escrito las profecías que estarían aconteciéndole a las 12 tribus para como una señal y identificador, man. Ok, en las escrituras cuando te dice que Israel irá en cautiverio, que adorará ídolos de madera y de piedra, todo eso aconteció como una señal y era una, y iba a ser una consecuencia hacer estos males, man. All right, porque en Crónicas se dice que nuestra gente entró en un pacto de servir al Señor, y ese pacto tenía afectos o tenía cláusulas de lo que nos pasaría si no llegáramos a cumplírsela, man. All right. Deuteronomio 28, verso 45. As a matter of fact, Re 28 y 1, 28 y 15, y luego 28 y 45. Deuteronomio 28, verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Eso dijo que últimamente si tú observabas a mantener la ley, ¿no? Ay, si tú observabas a mantener la ley, que todo esto te iba a ir de tal manera, iba a tener tal resultado. Y un resultado de no seguir las leyes y estatutos es de que íbamos a ir en cautiverio, ¿no? Porque sí hay bendiciones, ¿no? Si lees 28 y 1 al 15 te da una lista de las señales que sería que estamos bendecidos, man. Pero del 15 al 40, del 15 al 68 te dicen los males que nos aconteceríamos por no servirlo con alegría de corazón y cumplir toda su ley, man. No la que es conveniente, no la que es fácil mantener en el 2024, sino que lo que está mejor de tu capacidad, man. Go ahead. Verso 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te estimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Right, so ahí empezando en el piso, con el hermano va a brincar al versículo 45. ¿Así pinches nalgas? Deuteronomio 28, verso 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán
y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Yahweh tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Entonces, esto iba a ser una indicación, ¿ok? All right, igual, ¿cómo diría que íbamos a ser que esparcidos a los cuatro confines? All right, eso iba a pasar a un remanente o a un resto de su gente, man. ¿Alguien puede agarrar Isaías, que es Isaías 1 y como 6? Entonces dice que si no fuera por el remanente, si fuéramos como Sodoma y Gomorra, man. Baruch, capítulo 3, verso 8. He aquí, todavía hoy estamos en nuestro cautiverio. Como leímos en Deuteronomio, esas maldiciones serán como una señal y maravilla en nosotros, hasta nuestra descendencia iba a tener esas maldiciones sobre ellos, ¿eh? Está hoy en día en esta generación, los israelitas están bajo las maldiciones, ¿right? Esa es una identificación de quiénes somos israelitas. Dice Baruch 3:8, he aquí todavía hoy estamos en nuestro cautiverio, donde nos dispersaste para oprobio y maldición y para ser sujetos a pago conforme a todas las iniquidades de nuestros padres que se apartaron de Yahweh nuestro Dios. ¿Dónde está? Verso 8. ¿En qué? Ok, si puedes brincar, o qué es que estás ahí, vengan Baruch 4, man. Empieza a agarrar unos versos ahí, porque te dice que no les des tu honra a nadie más, pero también te dice que este es el libro de los mandamientos que permanecen para siempre, man. So, si es que ahorita no tenemos triunfo, si es que no tenemos éxito, es porque no estamos viviendo conforme el Padre nos ha dicho, man, a las maneras que iban a ser por tu bien. Capítulo 4, verso 1. Este es el libro de los mandamientos de Yahweh y la ley que permanece para siempre. Right, so no solo hasta que viniera el Mesías, no fue deshecha después de que el Mesías murió, no fue nula cuando él regresó. Ok, porque de nuevo, las escrituras que ustedes justifican para consumir el cerdo, man, las escrituras dice que esa era una visión de Pedro, man. Ok, porque cuando Pablo te dijo que dice que ya no vamos a tocar lo básico, porque nunca la ley fue nula. So, nunca fue, el adulterio nunca fue perdonado, el comer comidas inmundas, todo eso nunca dejó de ser un pecado, man. Por eso aquellos que están encontrando misericordia en el Señor, ellos van a recibir perdón de pecados. A ellos está abierta la misericordia extendida del Cordero sin mancha, man. Go ahead. Dice, todos los que la guardan vivirán, pero los que los dejan morirán. Exactamente, una es que están espiritualmente muertos, pero ellos morirán a consecuencia a no servir a su poder, man. Matter of fact, get that in Chronicles too. It says, is it the first Chronicles, is it 2 Chronicles 15:13, or 1 Chronicles 15:13? He shall not serve the Lord's power, shall be put to death. All right, ese es un pacto que nosotros tomamos, man. All right, alguien agarre Salmo 147, de nuevo. Por eso vino la gravedad del juicio de no servir al Señor. Porque entonces venía el juicio, man. Procedía lo que estaba escrito si no lo hiciéramos. Hey, porque yo quiero Deuteronomio 1 a 14, man. Sí, la palabra encanta, man. Él no pecó. En Sorak, cuando dice a una mujer y un hombre que están de acuerdo, ven, yo quiero tener que mis esposas estén de acuerdo en promover y poder querer empujar y mantener mi imperio, ven, mi casa, mi hogar, ven.
Ok, porque los mismos principios que fueron del primicio todavía están activos, man. El hombre y una mujer, ese hogar y el triunfo de ese simiente y ese hombre. Did you hear that, Versos 4 y 2. Vuélvete, oh Jacob, y tómalo. Camina en presencia de su luz para que seas iluminado. Right? Para que se te amanezca, me tienes que hablar con esta palabra. Right? Esta palabra es la luz. Man. La luz es una lámpara. La palabra es una lámpara para nuestros pies. Man. Para que seamos iluminados y veamos el camino correcto que tenemos que caminar. Dice verso 3. No des a otro tu honra ni a nación extraña lo que te es útil. Hey, man, y por eso yo amo hacer videos contra los falsos rodillos. Yo amo hacer videos cortando estos cristianos, man. Porque nadie nos va a quitar lo que nosotros hemos encontrado, que es la verdad, por el Rakaco Das, por medio de nuestros ancianos y sus ancianos que les enseñaron, man. Un don o un regalo de fe, man. Un don es un regalo, man. El Señor nos ha dado el don de entender en los últimos días, hablando de hombres que ya tienen miles de años que ya no existieron, man. Es el año 2024, estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob, Yahushai, David. Estamos hablando de los actos de los apóstoles, de Pablo. Y el verdadero entendimiento de la misericordia y a quién va a ser extendida, man. Porque no va a ser a estos sidomitas, no va a ser a estos come perros y gatos moabitas, man. Matter of fact, somebody get that mall. Shall not enter my congregation, man. Porque ahora es tiempo que ustedes comprueben que no somos los israelitas, man. Ahora yo quiero evidencia, man. Que 28 y 68 no nos pagó a Judá, pero por los años a las demás tribus. Pero también cuando abrían la panza, cuando habla de lo que le pasó en Oseas a Samaria, man. Colectivamente murimos, man, a no servir al Señor, man. Colectivamente fuimos chingados por no mantener nuestro acuerdo. Verso 4 y 4. Bienaventurados somos, oh Israel, porque se nos manifiestan las cosas que agradan a Yahweh. ¿Dónde están los falsos jodidos haciendo signs, poniendo los dos palos, reuniendo a las naciones? Ellos no te dicen que hay del diaspora. Lo que dicen que son del diaspora son otros falsos jodidos que viven en otros países, man. Ustedes están locos, man. Israel es la sala y la tierra, man. Ustedes cobardes quisieron oír el país cuando Irán estaba atacando, man. ¿Cuál de ustedes era parte del batallón de Rey David, man? Cobardes, man. Verso 5. Ánimo, pueblo mío, memoria de Israel. Fuiste extendido a las naciones, no para vuestra destrucción, sino porque moviste a ir a Yahweh, fuiste entregado a los enemigos. Y no fue por falta de intento de Saúl, no, man. No fue por falta de intento, porque él hizo su parte, man. ¿Alguien agarró esto? O sea, 13 y 16. Sea 13 y 16. Dice: Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada sus niños. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. La película Apocalipsis, man, es una buena manifestación de esa escritura, porque Judá no pasó eso, pero no van a decir que Judá no es israelita porque no les pasó eso. O sea, ustedes idiotas que se ahorcan, ok, o se ahogan con Deuteronomio 28:68, que no nos pasó a todas las tribus, no al mismo tiempo, pero fuimos esparcidos. El triángulo de, ¿cómo dice? De
de intercambio de esclavitud incluyó los mexicanos a la Filipina, ¿eh? No todas las maldiciones tocó a todos nosotros, pero una de esas maldiciones nos tocó a todos. Exactamente. Un ejemplo, las llamadas morenas, el de los reyes, ellas no tienen buenas maldiciones en su pelo, ¿eh? No tienen pelo, pero ¿qué? Tienen buenos cuerpos. Las mexicanas no tienen buenos cuerpos, pero ¿qué? Tienen un chingo de pelo. No, esas son diferentes maldiciones, pero son maldiciones. Este libro de Romanos 8 y 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Lo que es el testimonio? Alguien agarre a usar cuando dice que esto es... Estas palabras que yo hablo son escritas, que son esas leyes, estos identificadores, estas señales, maldiciones, bendiciones. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y estos hermanos dirán, cuando escucharon la verdad, algo de esas Escrituras les pinchó el corazón, ya sea que para cortarlos o para convencerlos, ¿eh? Me recuerdo al hermano cuando él vino, he's like, no, let me see you. You know, y entonces son esas mismas palabras, man, que tienen vida, man, que cortan, que deciden, ¿eh? That's right. So we get the me recuerdo cuando los hermanos estaban cortando algo o un acto que yo estaba acostumbrado a hecho, man, y sentía que me estaban cortando el alma, man, like, damn, man, yo soy culpable de eso. Y you know, like, oh shit, man, yo tengo que hacer eso. Y es una batalla porque, como vamos a leer en Hebreos, estas palabras tienen vida, te hacen sentir de cierta manera, man. ¿Por qué crees que los demonios están, man? Aquel, este demonio que estaba enfrente del campo, ese es el que siempre trata de traer atención al campo, ¿ven? El libro de Hebreos, capítulo 4 y 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Okay. Y penetra hasta al partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las escrituras son vivientes, ¿eh? Cuando dice que una ramera se conocerá por los ojos, ¿ves? Cuando las escrituras hablan, no hablas con un comerciante de negocio, cuando te traen todas esas negras, esas palabras son vivientes, ¿eh? También con las instrucciones, ¿eh? Porque ¿qué es? ¿Cuál es, hermano? ¿Se va a 33 o se va a 30? Cuando te dice cómo comportarte con tu familia, dice no des lugar a tu hijo. Las escrituras, las escrituras son cómo comportarte como un hombre, ¿eh? Y como un hombre israelita específicamente, ¿eh? Porque estas otras naciones toman parte de nuestras costumbres, ¿eh? Sí, los árabes son más disciplinados. ¿Pero qué, man? Ellos comen comida inmunda, man. Son pedófilos, son homosexuales, man. All right, estas palabras, man, son bien. Bueno.
Sí, es Eclesiastés 33. Y Es todo el libro. Go ahead, brother. Read it, because, hey, man, nosotros somos family Israelites, pero te vamos a decir lo que está escrito, porque estas cosas son fundamentales para mantener en la mente, man, en los tiempos que estamos viniendo, man. All right, no apresurarte en el tiempo de angustia, mantenerte firme contra adversidad, contra la duda. Son puntos de sabiduría, man. Al fin del día, no importa toda la disciplina que tienen, si lo tienen para lo corruptible, man. That's right. Okay. Right, right. Y hasta los cristianos, right. O los falsos, ¿cómo es de los estos testigos de Jehová? No toman soda, pero son adúlteros, man. Son idólatras, ¿no? Yes. Go ahead, brother. Es Eclesiástico 33 y verso 17. Considera que no trabajé solo para mí, sino para todos los que buscan saber. Oídme, oh gentes, hombres del pueblo, y escucha con vuestros oídos, gobernantes de la congregación. So, hey, escuchen todos los líderes, ¿eh? Ok, a los reyes del mundo. Verso 19, no le des poder sobre ti, a tu hijo, ni a tu mujer, ni a tu hermano, ni a tu amigo. Hey, y eso puede parecer algo inocente, man. So, la escritura dice, no, man. Tú ser tu propia persona, todos modos, tú vas a ser castigado por tu mal, man. ¿Qué pasó con Job? Job, y alguien agarra esa escritura cuando Job hizo lo justo por su vida, coge. Dice, mientras vivas, ni des tus bienes a otro para que no te arrepientas y le supliques otra vez. Ok. Hay, y que es una balanza en eso, porque la escritura dice que pierdas tu dinero para tus amigos, pero también considera que no des y tú también estés en el mismo hoyo. Eso es un balance. Right, porque es un noble hecho que tú lo des, porque el Señor todavía te puede bendecir en mientras, pero si te va a poner, si sabes y no usas la sabiduría, vas a estar vivo en el mismo espacio, right? Right. Lo que sea en este mundo es una a la otra. Right, siempre estar, siempre decir no, o siempre dar, nomás por según hacer buena gente, ¿eh? Pero no estás operando en sabiduría. Tú igual también te estás hundiendo. Right, pero no los otros, que son los odiosos, ¿eh? Nunca le ayudan a nadie, ¿eh? Dice, mientras vivas y tengas aliento en ti, no te entregues a nadie, porque me, y qué dice también en otra escritura, dice que no confíes en un guía, ¿eh? Porque últimamente tú tienes que asegurar tu camino con el Señor, ¿eh? All right, que estás haciendo correcta y directamente, ¿eh? Okay, como los apóstoles ellos mismos nos dicen, no nomás créanos a nosotros porque te lo estamos diciendo, ¿eh? Tú vienes, escudriñala, ¿eh? Right, dicen, sea la iglesia de Berea. Yes. Escribimos ciertas cosas sociales, man. Right, dice, sean listos para dar una respuesta a la fe que tienes adentro de ti. No lo vas a decir porque, hey, un hermano me dijo. Right, no, es porque, hey, lo has leído y has sabido lo que está escrito, man. Dice, mientras vivas y tengas aliento en ti, no te entregues a nadie, porque mejor es que tus hijos te busquen que tú seas cortés con ellos. All right? Oye, cortés con ellos, a la cortesía de ellos, man. Y así es como el mundo lo hace hoy en día, man. Con todo lo que ocupan los niños. Pero tú eres un papá, man. Ellos tienen que buscarte a ti. Dice, en todas tus obras, guarda para ti la preeminencia, no dejes mancha en tu honor. Right? Es así, man. Te entregas 100%, all right, a cualquiera persona. Lo que te tienes que entregar es el Señor, man. Okay? Si quieres entregarte por completo, hazlo al Señor, man. Now, si escuchamos a los ancianos,
pero hey, tú también tienes que ser asegurado, man. Well, ¿dónde vas a encontrar lo que te están diciendo ellos? En las escrituras. Yep. So sabes que ese es el plano de cómo el Señor quiere que ordine. Right. Was that it on the truck? Yeah. Can you get that mic over there? Actually, no, get that door first. No, no, no. Did anybody get that joke when he made a Holocaust for his kids? Did you guys kiss the Lord? Bravo, Tisha. Back to you. Lord, capítulo 1, 5. Y acontecía. Well, actually, you can start at 1 and then jump down to 5. So describe them, man. Give us some background on them. Dice, Job 1 y 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Perfecto y recto, eso no era edomita, ¿no? Idiots, go ahead. Temoroso de Yahweh y apartado del mal. Oh, definitely era un israelita, go ahead, read, for us. Y acontecía que habiendo pasado en turno de días de convite, del pendiente, Job enviaba a los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrá pecado mis hijos y habrán vacunado contra Yahweh sus corazones, de esta manera hacía todos los días. Right, so este hombre estaba haciendo algo noble, estaba haciendo un holocausto por el caso de que, y el Señor mantuvo a sus hijos. No, man, el Señor todavía los tomó. ¿Y a quién salvó? Salvó a Job, man. Ay, porque últimamente, did anybody ever get that Isaiah 1? If you got it, go ahead and then hit that mic and give me some scriptures on the elect. Baba Krishna. Pero al fin, Job recibió sus hijos bajados. Israel, God, and then the elect, the animal. Isaías 1 y 9, si Yahweh de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sadoma fuéramos semejantes a Gamora. Y cuando va a ser esa palabra resto, va la definición de lo que un pequeño número, lo que queda de un gran número. So, un tercio a Israel, man, es pequeño, man. A comparación a los dos tercios que tienen que parecer, man. Tienen que morir. El libro de Romanos 11 y verso 7. ¿Qué pues? Lo que busca Israel, lo que Israel busca, eso no alcanzó. Pero los elegidos sí lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Right? Enseñando que esto no todos los van a obtener, man. No todos van a bien entender la escritura, porque esto es para el remanente, el que el Señor ha guardado, okay? Que no han hincado a la imagen de Baal, man. Es el libro de Ascensos, capítulo 3 y 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, ser separados, retirados del mundo, llamados de entrañable misericordia, ahora es el misericordioso, right? De dignidad, de humildad, right? Yeah, yeah, hay que ser humilde, man, right? De mansedumbre y de paciencia, man, right? Hay que ser paciente, man, right? Aquí en este cautiverio, man, como dice Mike, voy a aguantar la dimensión de Yahweh Bashem El Shai, man, hasta que viene, man. Versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro,
Right. Y a veces pasa, man, que hey, tu hermano te ofende o tú ofendes a tu hermano, man. Ahora, si te dice perdón, man, hey, perdónalo, man. Right. Y aquí va a explicar. De la manera que Hamashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros. Right. Y hey, Yahushua, él murió por nosotros, por el electo, man. Ahora, right. Yahushua nos cubrió, man. Right. Y nosotros somos sucios, man. Ahora right, nosotros hey, hemos hecho todo tipo de maldad en el mundo, man. Y hey, todavía no somos perfectos, man. Y ella Hashem nos va a perdonar y no lo merecemos, man. Ahora right, hey, hey, si tu hermano te ofende, man, hay que hacer lo mismo a tu hermano, man. Dice perdón, hay que perdonarlo, man. Amén. Queremos recibir misericordia cuando viene Yahweh en ese día, man. El hermano lo dijo, pero lo voy a sacar. Miqueas 7:9. La ira de Yahweh, de Hashem Yahawashai, soportaré porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará la luz, veré su justicia. Porque Dios es un hombre, es un hombre justo también. Yahweh Hashem Yahawashai es justo y su justicia prevalece. No, you got the 9, right? You jumped down to the 9. Nine. Okay. ¿Cuál es? Because you read 9, right? I read 9. 18, 19, 18. Okay, Micah 7:18. Que el poder como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado, el remnante de su heredad, Micaías 7:18, que el poder como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remnante de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacobo y a Abraham, la misericordia que curaste a nuestros padres desde tiempos antiguos. La misericordia de Yahawashai, ¿no? Nosotros nos deseamos feo y claramente frente de su cara, ¿no? Él dijo, ¿qué dijo en Deuteronomio? En Deuteronomio dijo que hey, yo te, por Moisés, dijo, yo te he dejado vida o muerte, ahora escoge vida para que vivas, ¿no? No, pero hey, de todos modos, nosotros nos desviamos de sus leyes y que por eso vino todas esas cosas, man. Pero todo por eso es bien misericordioso que hey, ya nos está dando otra chance por Yahawashai, you know, y si nos arrepentimos, él va a girar nuestros pecados en el fondo del mar, como dice ahí en la escritura, man. Pero tenemos que arrepentirnos, man. En Oseas 24. Oseas 24, versos 15. Y si mal os parece servir a Yahweh Hashem Yahawashai, escogeos hoy a quien serviráis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitaste, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh Hashem Yahawashai. Yo te voy a escoger, ¿quién va a servir, man? Where are you holding? Este es el Josué 1, y 6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar
de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Right. Entonces dice que entonces te haría todo bien. Al mantener las leyes y estatutos, man. Al servir al Señor. Right. Porque con Él viene perdón de pecado, man. Por eso solo un electo pudo recibirlo, man. ¿Did somebody get the Israel of God? Sí, por eso en Romanos 9 dice que Él va a tener misericordia. Van a haber personas que no esperabas tú ver, you know, salvas, man. Este es Galatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. That's right, man. So no todo, get the one, no todo Israel es Israel, man. Ay, porque no todo israelita, man, tiene fe, man. Estaba el hermano en el camino aquí, estábamos hablando sobre los falsos campos, man. Dice que ese Cari está entre las paneas. Hey, que hagan eso, man. Ellos necesitan todo tipo de químicas y promociones. ¿Para qué? Para hacer, ¿qué dice? Para atrapar a los simples, ¿eh? Dice que mi palabra no vino. Right. You know? Que los ancianos, y de todos modos, man, la verdad no necesita más que la verdad, ¿no? Ninguna promoción, ningún tipo de fama, man. La verdad es la verdad y ya. Romanos 9:6, no que la palabra de Yahweh haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Right, man. So, hey, el simiente de Abraham en fe, man. ¿Alguien agarra eso? Ay, porque fue a Israel a que se le dio la promesa, man. No a estos árabes. Es el libro de San Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. So el Señor dijo que de todas las, en el fact, John 17, de todas las ovejas no perdió ni una. En Juan 17, que dice, ellos te escucharán por medio de ellas palabras, man. Hey, si puedo leer verso 25:26. Puedo leer, amén. You're gonna do it anyway. Romanos 10:25. Yahweh Shai les contestó, os lo he dicho y no creís. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Y aún viendo todos los hechos que Yahweh Shai hizo actualmente, levantando a los muertos, sanando a los enfermos, los quebrantados, cambiando la agua a vino, caminando en la agua, parando el tempeste, de las aguas, viendo todo eso, todavía no estaba en ellos para creer, porque como está escrito, lo que el Señor hizo chueco, ¿quién lo puede enderezar? No se puede hacer derecho. Verso 26 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y las conocen y me siguen. Esto corta toda la iglesia cristiana que dice que solo tienen que arrepentirse y el Señor los aceptará, amén.
Muchas de esta gente ni se puede arrepentir, ¿eh? All right? Se les olvida decir esa parte. All right? ¿Por qué dice, agarra tu Deuteronomio, hermano, de Moab, ¿eh? Deuteronomio 23:3. No entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Yahweh, ni hasta la décima generación de ellos. Hey, so, hey, ahí está separando a Amón y a Moab, man. ¿Qué dice que el hermano leyó? No des mi honra a otro, man. El reino es para los israelitas y el electo primeramente, man. Yes. Los demás van a tener que nacer en el reino, man. Van a tener que ser simiente del electo y del remanente, man. No entrarán en la congregación de Yahweh para siempre. Por cuanto os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor. ¿Y hasta qué? Hasta no pudimos ser a... ¿Qué dice? Que Yahweh bendice, tú no puedes maldecir. There's someone get that with, somebody get that with, De Peror en Mesopotamia para maldecirte. Un poquito más aquí en San Juan 10. Verso 28 lo leo otra vez. 27 dice, mis ojos hoy, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Ok, so ahí está el punto. Por eso en Apocalipsis 7, el 12,000 de cada tribu, de los 12 tribus, es un número fijo, man. Esos son los escogidos, los elegidos de Yahweh, Hashem Yahweh Shai, ¿eh? Dice ellos que salieron de gran tribulación vestidos de blanco, ¿no? Sí, es. Pero no puede ser 144,000 más uno, o menos uno. Right, el Señor ya tiene su escogido. Es el punto. ¿Ok? Escogidas, ¿eh? All right. Hay gente hecha para hacer la maldad, tomar la maldad, ¿ok? Y hay gente que en realidad, sinceramente, buscan lo bueno. Right. Y eso es obvio lo que se ve en el mundo, ¿eh? La mayoría de la gente no le importa lo que es de la escritura, pero está bien, ¿eh? Ya van a ver cómo de rápido van a querer cuando vean el fuego venir del cielo, ¿eh? Entonces van a quererme, ¿eh? Pero para muchos va a ser demasiado tarde, ¿eh? Ese es Romanos 11:1. Por tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Right? So, esto aquí te está diciendo en el Nuevo Testamento que el Señor todavía está por su gente. Primeramente, como el hermano dijo, siendo ser israelita, pero también especificadamente el electo de entre esa gente. All right? Los 12,000 de cada de los 12 tribus, que viene siendo 144,000. Okay? Y aquí Romanos 11 claramente te dice que el Señor no los ha rechazado, ¿eh? ¿Qué está enseñando estas iglesias, ¿eh? Pura mentira. Verso 2 dice, Dios no rechazó a su pueblo, el cual conoció de antemano. ¿Oh, no sabéis lo que dicen las escrituras en el caso de Elías? Cuando consultó con Dios contra Israel, dice,
Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares, y yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Y así es Israel, man. Odian al que reprende en las puertas, ¿verdad, hermano? All right. Mataron a los profetas. Hoy en día, ¿solo qué? Quieren oír cosas halagüeñas, cosas suavecitas. Well, well, somebody get the account of Stephen, bro. He got stoned for telling them the truth. Get that, get that. Porque odian a nosotros, es porque odian al Señor, ¿ves? Exactamente. Igual como el Señor le dijo a Samuel, no te. Ni porque tú y Paul, ni porque tú y Moisés, no, Moisés, yeah, ni porque tú, somebody get it, bro, ni porque tú y Moisés eran frente de mí por este, get it, bro, because, man, bro, like, y es un hombre recto, man, hombres que el Señor amaba, man. Ni porque Samuel y Moisés se pusieran con él. Jeremías 15:1. Me dijo Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Por eso el Señor dijo, no ores por esta gente, porque cierta gente es ignorable, man. El orar por ellos no va a resultar, ¿ves? El Señor le dijo a Jeremías, no ores por esta gente, ni te voy a escuchar, ni gastes tu aliento, ¿ves? Fuck them. Fuck them. Yes. Échalos de mi presencia y salgan. Hey, fuck them. Es el verdadero fuera, aquí con Samuel. Primero Samuel 8 y verso 4. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, he aquí que tú has envejecido. Y le dijeron, he aquí que tú has envejecido. Samuel 8 y 5, y les dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por eso constitúyenos ahora un rey que nos gobierne como tienen todas las naciones. Estas palabras desagradaron a Samuel, porque dijeron, danos un rey que nos gobierne. Samuel oró a Yahweh, y Yahweh le dijo, escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien has desechado para que no reine sobre ellos. So, así es, ¿ves? Es que no nos están rechazando a nosotros, están rechazando al Altísimo, ¿ves? ¿Quién nos mandó? ¿Ok? Es de donde sale el término, no mates al mensajero. Yeah. ¿Y qué ha hecho Israel? Alguien agarra la escritura donde dice, Jerusalem that killed the prophets. Hey, you got that count? Go ahead, brother. Start where you want. Abraham, it's up to you, brother. Es el libro de Hechos, capítulo 6. Verso 5 dice, agradó la propuesta, verso 54.
oyendo estas cosas, estaban hablando, man. Estaba cortando fariseos y judíos juntos, man. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos al cielo, vio la gloria de Yahweh. Start when he gets on them of why they got one. That's when they stoned him. Okay. Yeah, you know, that's why said start at the top. Not at the top, but I'm saying go up. Porque tienes que entender lo que fue todo este acontecimiento. Fue todo un clímax, man. Que fue con Israel expiando sangre, man. All right, como el fin de un pinche party de un niño de 5 años, man. Alguien tiene que morir, man. Es que el esposo se... Hermano. Hechos 7:51. Duro de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Uh-huh. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Right, y esto va como dice el dicho, man. Si tú le dices a una perra que no es perra, no te va a desprender. La que se va a ofender es la perra cuando traiga sido ser llamado por su nombre. Estos hombres vinieron sobre Esteban porque ellos se sentían culpables. Ellos estaban cortados al alma, man. Ellos estaban sintiendo esa doble espada, man. All right, because where did you start? What verse did you start? 51. Okay, go ahead. Verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron la antemano de la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Yahweh y a Yahushai que estaba en la diestra de Yahweh. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Yahweh. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él. Y echándole fuera de la ciudad, la perdieron y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedraban a Esteban. Mientras él invocaba y decía, Señor Yahushai, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Right. So, hey, man, eso solo era para Saulo, man. Por eso lo mencionó, man. Que era quien tornó a ser Pablo, man. Que tuvo que lidiar con esa verdad, man. ¿Tú crees que esto no pasaba por la mente de Pablo cuando él estaba haciendo el trabajo, cuando los demonios lo atacaban, man? ¿Que él estaba presente para esto, man? Ahí le presentaron la ropa, ¿eh? ¿Y qué dijo? Que él pensaba él pensó estar haciendo una cosa de bien, persiguiendo la iglesia, man. Sí, pero esa gente se probó que, hey, probaron bien, ¿eh? ¿Y qué les dijo? Ustedes son los hijos de los padres que mataron a las profetas, ¿eh? ¿Qué le hicieron, eh? Lo mataron a él. Pero enseñando que él era ese mismo espíritu, regresando otra vez, ¿eh? Ellos eran, pues, esos mismos espíritus matones que mataban a los profetas, ¿eh? La recta de Dios,
reprimida, man. Esta gente que es corregida, eso es como ellos se sienten, man. Porque hay personas, man, que están esperando venir sobre los profetas, man. Esto es Juan 8:32. Yahushua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Yahawa, ciertamente me amaría, porque yo de Yahawa he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me dio. Son todos que nos rechazan esa verdad, no son de Yahawa Bashiach, aunque tanto lo clamen, no son rectos. Dice, porque si no hubieran amado esta verdad, hubieran inclinado su oído a esto. Dice, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Porque no podías escuchar mi palabra. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yahushua estaba hablando a los israelitas, ¿no? Porque ellos tenían ese espíritu de matador, ¿no? de homicida, ¿no? Igual como Esaú, ¿no? Por eso Yahushua le dijo que hey, tú eres de tu padre el diablo, ¿no? Nuestra gente tiene ese espíritu, ¿no? Solamente te matan por diciendo la verdad, ¿no? Esaú Edom hace eso, ¿no? Y tratas de revelar lo que está haciendo atrás de las puertas, luego te mata, ¿eh? Ahora está haciendo un ley que ya no vas a hablar de cosas antiguas en México, puedes hablar de justamente era solo en las universidades, ¿verdad? Pero de todos modos es una infracción contra lo que es según la ley de la tierra, ¿eh? O es gradualismo, porque van a empezar con los estudiantes, por eso se empezaron a putear los protestantes, y luego va a continuar ahora con esta gente y las redes sociales, man. ¿Dónde está la palabra libre? La libertad en el diccionario solamente, porque esta gente no lo es. Es el libro de San Lucas 6:20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vosotros es el reino de Dios. All right. Ahorita en este lado, man, somos pobres, man. All right. No tenemos tierra, no tenemos nada, man. Más esta palabra. All right. Leyendo, bienaventurados los que ahora tienes hambre porque serás saciados, bienaventurados los que ahora llores porque te herís. Right, ahorita estamos en cautiverio, man. All right. Estamos sufriendo, sufriendo, man. Pero hey, va a venir ese día, man, que ella, o sea, nos va a limpiar nuestras lágrimas, man. Vamos a ser felices otra vez, man. All right. Versículo 22. Bienaventurados serás cuando los hombres os aborrezcan. All right, y ella. La gente nos aborrece, todos los campos que hay. Hey, Dan Pérez de Molina es el más aborrecido, ¿verdad? De todos los campos. All right. Campos. Bien alterados serán cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de ti y os vituperen y te desechan vuestro nombre como malo. Alrighty, hey, todos nosotros hermanos tenemos testimonios, man, hey, hay ciertos familiares, amigos que ya nos hablan, man, por esta verdad, man, pero hey, la verga con ellos, man. Hey, y la mala fama que venga, ya no come puerco, ya es musulmán, man, te dicen todo tipo de cosas, man, solo porque ellos no pueden tragar de consumir carnitas, man, todo porque ellos no pueden parar de ir a la pinche iglesia, man, y hacer un party cada fin de semana, man. Hey, man, que puede ser una fiesta si quieres cada día de reposo, pero celebrando al Señor. Pero esta gente como se quiere gratificar, man, hace todos estos festivales y restricciones
donde adoran a Molech, man, y costumbres paganas, man. Dados a ídolos, man. That's right. Aman a amar a esa diosa de los cielos, man. Sacrifican sus hijos a homosexuales que llaman a la iglesia católica, man. Yes. Por causa del hijo del hombre, alright, hey, estamos siguiendo los pasos de Yahushai. ¿Qué lo hicieron a Yahushai? La gente lo odiaba, man, porque estaba la verdad. Lo persiguieron, man. Hey, también, nos va a pasar a nosotros por lo mismo, man. Ahora, perdiendo, cruzados en aquel día y alegrados porque, aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con las profetas. Fin del día, man. Es un gran tema, si pensamos estas cosas, man, parte del camino, man, a ser odiado de esta gente en el mundo, man. Ahora ahí va a venir la acusación, man, de los profetas, man. Igual como Abishai, que dice que escogieron los homicidas en vez que el príncipe de justicia, man. You know, igualmente hoy la gente escoge un homicida que es Esaú Edom en vez que nosotros viniendo en el nombre del rey de justicia, man. Y esto dice Yahawashai. Y también aquellos. San Lucas 19:27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo renace sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Hey, get that in Psalms 2. Aquellos que no desean que Yahawashai reine sobre ellos van a ser degollados, ¿no? Inflama de pronto su ira, bienaventurado todos los que en él confían. Los que no quieren honrarlo, los que no quieren servirlo, van a ser degollados, van a ser, como dice ahí, van a perecer, van a ser destruidos. Ok, pero últimamente solo el electo lo va a hacer. Ok, el resto de Israel tendrá una muerte bien en el reino, pero en este lado la honra, la gloria eterna va a ser a estos que batallaron por el Señor y pasaron por la tribulación, la vergüenza de este mundo que es nada, para ganar Yahawashai, padeciendo las aflicciones de la gente, viéndonos raros. Pero nosotros aquí firmemente clamando Yahweh Bashem Yahushai, mientras ellos en la falsa seguridad, sin querer del mundo, sin ninguna preocupación, mejor digo, van con sus vidas, ¿ok? Pero para regresar aquí a Romanos 11, enseñando que hay unos que son esos matones y otros que van a servir, Es Romanos 11, verso 4, verso 3 otra vez. Dice, Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares, y yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla
delante de Baal. Y esto de estar aquí sin preocupación en este mundo es porque se han doblado esa rodilla, amén. Se han dado todo 100% a los quereres de este mundo, amén. Se creen seguros en este lugar, amén. Y ese 7000 que no han doblado la rodilla, ese 7000 es un número perfecto. Es el simbolismo del número 7, alright, que es la perfección, right? Un número perfecto, okay. Verso 5, así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de gracia. Como dice en Pedro 1:1, electo según la llamanza del Hijo de la Iglesia. Este es primero de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Yahushua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Yahweh, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahweh, gracia y paz, o sean multiplicados. Es que la sangre va a ser cubierta por ese sacrificio perfecto que fue ese Cordero Yahweh, ¿no? Okay, aquellos que con gran confianza estaban a pie por el nombre de Yahweh Hashem Yahweh. Este es el libro de San Juan 15 y verso 16. Vosotros no me elegisteis a mí. Did somebody get that song? I hate them, they hate you, Lord. Vosotros no me elegisteis a mí. Más bien, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Okay? Todo esto de una lección, ¿eh? ¿Okay? Y como estaba diciendo en el libro de Romanos 9, dice, no conforme al que corre, ¿right? Porque los hijos, ¿right? Aún sido nacidos, ¿no? Todavía amó a Jacob, pero dio a Esaú, ¿eh? Para que sea de elección, ¿eh? ¿Okay? Este Salmo 139:19. De cierto, oh Yahweh, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombre sanguinario. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Yahweh, a los que te aborrecen, y me enderezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Eso no hay nada malo con los, porque igual el Señor, alguien agarre eso, en Jeremías cuando dijo no oréis por este pueblo. Okay, se puede agarrar este versículo 23, dice, examíname, oh Yahweh, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Después de decir eso, hey, le dijo a Yahweh, si eso era correcto lo que estaba diciendo, ¿vale? No, pero hey, sí es correcto, ¿vale? You know, hey, los que no honran a Yahweh Mashiach, you know, no importando que sea su pueblo, todavía van a ser juzgados, man. You know, porque un verdadero israelita es del espíritu, man. You know, el linaje también cuenta, pero si tienes el linaje, no el espíritu, el Todopoderoso no te cuenta como un israelita, man. Eres un líder, man. Por eso en Jeremías 9 dice que va a juzgar a Judá, a Edom y a Moab. ¿Por qué? Porque ellos están actuando como a extranjeros, ¿eh? Como las otras naciones. Jeremías capítulo 7, verso 16, dice,
Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Entonces, el Señor le está diciendo a Jeremías, man, no ores por esta gente idólatra, man, que solo ama a ellos mismos, man, sirven a ellos mismos, right? No obedecen la palabra del Señor, right? Y hoy esta generación está aquí, man. Esta gente no oye la palabra, man, y no toman precaución, okay? Pero por eso ese juicio, cuando llegue a esa sangre, va a estar en sus manos, man, porque escucharon la palabra, pero no se apresuraron, man. Prefirieron este mundo, man, que este mundo es temporal, man. Right? ¿Cuántos reinos han reinado antes de América, man, y cayeron, man? Right? América, Babilonia Grande, no es diferente, man. Este lugar va a caer, va a caer bien rápido, man. Hay una destrucción bien grande, man, con misiles nucleares. Este es Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyo son. Todo esto está escrito en letras rojas, que significa que este es el Yahushua, el Mesías, hablando, right? Y él está orando, ruegando, right, por lo que el más santo le dio, que son los elegidos, right? Los que fueron predestinados del principio del mundo, right? Dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Más Mateos 20. En Romanos 9, que les llama las vasijas de gloria, man. Y así vas a ver, va a ser hecho y conocido la riqueza del Señor, man. Porque igual como el Señor está usando a esa Edom para vasijas de destrucción, de deshonra, para enseñar su poder, cuando los destruye, también va a enseñar su riqueza, man. So, el Señor va a ser gloriado en nosotros, man. Ok, cuando los haga incorruptible. Cuando tomemos aire como las águilas, man, all right, chispeando como las aristas, right, en el fuego, right, eso va a ser toda una gloria al Señor, man, porque nosotros ya, you know, ya Bashim Asherwat somos unos de esos hombres, pero vamos a estar dando toda honra y gloria ya a Bashim Yahushai, porque de él va a venir el poder, de nadie más. De él, por él van a ser acabados, que dijo, por mí nadie más. Right? So, hey, man, él es el que va a traer la destrucción, man. Romanos 9, cuando dijo que para este propósito enalteció a Faraón. Yes, Mateos 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perecer, no es sufrir hasta el fin. El Señor lo está endureciendo, ahorita, ¿por medio de qué? Persecuciones, aflicciones. Así es como el Señor lo está haciendo fuerte. La fe está siendo tratado para volver a los días, ahora de la aplicación, ¿me estamos guardando? Señor de San Juan. San Juan 17, verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, Jehová Shemashai. Over there, and the vision, all
7, verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos. Nosotros. Entonces, ¿por qué no ahí nos están diciendo de la Trinidad? Entonces, ¿por qué no somos parte de la Trinidad entonces? Porque dice que somos uno, ¿right? Y ellos usan esa escritura para justificar la Trinidad. Entonces, ¿por qué nosotros no somos parte de la Trinidad? Para que seamos uno, es porque en el contexto original son uno en espíritu, uno en entendimiento. Nosotros somos perfectos como Yahweh Shai, pero perfectos en entendimiento, porque en la carne todavía fallamos, man. Right, la doctrina de ellos tiene más hoyos que el queso de Swiss. Queso Swiss, man. Que un par de queso Swiss. Pues tiene todos los hoyos para meter las agujetas, man. Right, right. Pues, verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Right. Ninguno, ¿por qué? Porque todas las ovejas escuchan la voz, como el hermano leyó. Sí. Dice, que todos están contados hasta el hijo de perdicioso. Cada quien está viviendo su propósito. No hay un electo que no es electo, man. Así como no hay un dos tercios que se pueda ser electo, man. ¿Go ahead? Sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Right. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengas mi gozo cumplido en ti mismo. Dice que dice, si tú niegas al Hijo, niegas al Padre. So ustedes, falsos jodidos, man, no tienen a nadie, man. Más que el Estado de Estados Unidos y las naciones que son cómplices a sus crímenes. Verso 14, y les ha dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y ahí, amén, aquí, ¿por qué esta escritura no ha leído en una iglesia cristiana? ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana te está preparando a que quieras seguir las sendas de este mundo. No te está diciendo que te apartes de este mundo pecaminoso, amén. No te dice que te desenchufes del mundo, men, y la batería y el arte que es este mundo, men. La iglesia te quiere normalizar y popularizar esto, men. Quiere universificarlo, men. Es morrita, men. No se sabe si son hombres, vatos, karateka, anda en chancla, what the fuck, men. ¿Eres Bruce Lee o Bruce Andy, motherfucker? What the fuck, bro? Che, Maruchan. Tengo aquí te leo Romanos 9, verso 10. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de un hombre, de Isaac, nuestro padre, y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho. Okay, stop. Read it again. Y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien o mal, para que el propósito de Dios dependiese de su elección. Es el show del Señor, man. Últimamente él puede hacer todo lo que se le pega la gana, ¿eh? Right? Y en realidad, que estamos viendo la escritura ayer de que el Señor nos puede salvar a cualquier momento o destruirnos a cualquier momento, ¿eh? All right? Pero la gran gloria, la gran misericordia del Señor, la gran amancia, es que no lo está haciendo, ¿eh? Aún con los impiosos, ¿eh? También le hace llover hasta los impiosos, aún pudiendo lugar de misericordia. Pero se están enseñando, estos dos tercios, los dos tercios
están enseñando que aunque se les da la misericordia, aunque se les extiende, todavía no van a hacer el bien. ¿Ok? Todavía van a hacer lo que les aparece bien en su mente, ¿no? No, guara. Esto es Mateo 7 y 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y quién quiere escuchar eso después de haber laborado, man? Pero por eso dice aquel que pelea legítimamente, man, porque hay una manera de hacerlo, man. Porque ¿qué le digo a los falsos fariseos? ¿Qué le digo? Leen en el libro para ver si estás encontrado. Porque es lo espantoso, man. Esa escritura que aquellos me llamarán Señor, Señor, y ser rechazado, eso es espantoso, man. Pero es parte de la realidad de las escrituras, man. Si tienes otros motivos, fines por lo cual entraste en la verdad, que no fue primeramente salvación, man, tienes que examinar, man. Ay, porque dice, si no peleas legítimamente, man. Ay, y le digo, creo que los falsos fariseos ahí, Dios, digo, escudriñan en los libros, ¿pensarás que encontrarás vida, y Garibaldi? ¿Pensás que encontrarás vida? Y yo holding the... Yeah. Acá. Okay. Dice, este es Juan 5 y 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habías visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Right, man. So, hey, man. Típico pinche dildo gringo en like gasto de vida, man. Esos güeyes que se los lleva al mar y nadie los busca, man. Ni se padre. Isaías 66 y verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice Yahweh, pero a este miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. A los que dan veneración, all right, respetan a la palabra de Yahweh, Hashem Yahushai, man, eso es lo que el electo va a hacer, man, all right, a los que en realidad obedecen, no a los que dicen, Señor, Señor, ok, y no hacen lo que está escrito, como aquí está escrito, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hagáis lo que digo? Ese es el punto, man. Tienes que saber si de veras Yahushua es tu Señor, man, o si el Dios de este mundo es quien te manda, man. All right. So, por medio de este video, hermanos, hagan sido edificados y exhortados en el Espíritu. Ay, como siempre, cerraremos toda gloria y alabanza a Yahweh, Hashem, Hashem, Rokapadash. Doble honor a los apóstoles ancianos de la Gran Piedra Molino que están en New York y en los diferentes campos de GMS. Un saludo a todos ustedes, hermanos, obrando en la fe con el fin de fijar a su prójimo por el poder y espíritu de Yahweh, Hashem, Yahweh,
En el nombre del Espíritu Santo, hasta el próximo Shalom. Shalom. Y a papá. Papá, papá.